arrancamos con información, amigos televidentes, porque les comentamos que varios padres de familia han estado en la espera de las vacunas pentavalentes. Ante esto, el Ministerio de Salud Pública informó que la vacuna pentavalente ya ha llegado al país y está siendo distribuida a las diferentes coordinaciones zonales para su aplicación en los centros de salud. En Cuenca también estará disponible en los próximos días para su administración. Vamos a observar. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que un total de 330.000 vacunas pentavalentes han sido distribuidas en las 9 coordinaciones zonales a nivel nacional, de acuerdo a la población infantil en el país. Desde el momento en el que las vacunas llegan a cada casa de salud, serán colocadas a libre disposición a los niños con el propósito de completar el esquema de vacunación. Hasta mientras, padres de familia están a la espera de la vacuna hace 15 días. Algunos incluso optaron por aplicar las vacunas pentavalentes a sus hijos en el sistema de salud privado, por temor a que se puedan enfermar. Los niños menores de un año son quienes deben contar con 3 dosis de la vacuna pentavalente, la cual sirve para combatir enfermedades como tétanos, tosferina, difteria y hepatitis B. Además, deben ser colocadas a los 2, 4 y 6 meses de vida. Al año y medio se administra el refuerzo, pero ninguna estaba disponible en el sistema de salud días atrás.